No te alejes del parque. Iré a buscarte cuanto antes. ¿Volveremos ahora? Solo ve, juega y diviértete. ¿Está bien, cariño? Y luego hablaremos una vez que regreses, ¿sí? Que papá no se vaya antes de que yo vuelva. Anda, anda. ¿Qué significa esto? No puedes irte así de esta manera. Hablemos, querida, solucionemos esto. Hay tantas cosas que no podemos solucionar. Podemos si estamos juntos. No lo sé, Tarik. ¿Qué cosa? El hombre al que le entregué mi vida es un hombre que en definitiva no me pertenece. Tú sabes a quién pertenezco. No, estás equivocado. Solo yo sé todo lo que he tenido que vivir aquí. Pasar la noche sola abrazando la almohada solo porque huele a ti. No sabes lo que se siente que ni siquiera pueda tomar tu mano. Solo sé que no puedo decir, este es el padre de mi hijo. Este es mi problema. ¿Y cuáles son los tuyos? Me gustaría saberlos. Querida, te entiendo. Tú no entiendes nada. Si entendieras algo, no estaríamos hablando de esto recién ahora, Tarik. Ezra, tú sabes lo que pasa. No hay nada que yo pueda hacer, querida. Te aprovechaste de mi ingenuidad, Tarik. Dime, si sabías que iba a ser así, ¿por qué no me dejaste abortar? ¿Qué es lo que dices, Ezra? Douglas es todo para mí. ¡Todo! Es todo y ni siquiera le diste tu apellido. Él está creciendo y hace preguntas. Cuando mira a los niños en la calle con sus papás, me siento sin palabras. Te destrozaría ver su cara. No puedo dejar que sigas sufriendo. Si estás pensando en su bien, ¿por qué lo alejas de su padre? ¿Tengo alguna otra opción? El niño está muy confundido. O tal vez ya creció. Y puede darse cuenta de todo lo que pasa.